Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con las runas de Rakan, ¿vale? Es la página que he hecho yo. Para Rakan, yo creo que esta es, al menos, no sé, yo la veo la mejor para Rakan, ¿vale? Bueno, si ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios si tenéis otra visión sobre si otras runas van mejor con Rakan. Yo creo que estas son las mejores. Vas a empezar, he elegido valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque en parte tenemos la de protector, que protege a los aliados sobre los que has lanzado un hechizo y aquellos que están muy cerca. Si un campeón aliado cercano recibe daño, ambos os aceleráis y obtenéis un escudo. Está bastante bien con Rakan por el tema de la E. Vas a leer esto, que sale mejor. Protege a los aliados que se encuentran a 175 unidades de ti, a los aliados a los que lanzas el hechizo durante 2,5 segundos. Mientras proteges, si tu aliado o tú recibís daño, ambos obtenéis un escudo y os aceleréis durante 1,5 segundos. La verdad es que va súper bien, sobre todo porque Rakan ya sabéis que tiene dos deslizamientos, ¿no? Dos es, que es lo del escudo. Y eso, y sinceramente, hay gente que con Rakan, en vez de protector, se pilla esta, ¿vale? La de reverberación. ¿Qué hacía? Tras inmovilizar a un campeón enemigo, tu armadura y resistencia mágica aumentan 20 más 30% durante 2 segundos, durante 2,5 segundos. Después explotes y inflige daño mágico en los enemigos cercanos. Esto está bastante bien si quieres también jugar en plan rollo agresivo, ¿vale? Pero eres support, eres Rakan y no es que haga daño, ¿vale? No es un support como a lo mejor Sona que hace bastante daño y demás. Rakan está hecho para eso. Además que tiene la ulti y la W, ¿no? Y eso jode mucho al equipo enemigo y esas mierdas. Pero yo sinceramente prefiero protector mil veces. No sé cómo lo veréis vosotros. Además, con Rakan es muy fácil meterse, darles con la ulti, con la W tal, y luego salirte, ¿vale? Sin problema alguno. Así que lo dicho. Yo me pillaría protector, lo veo muchísimo mejor. Y bueno, después. Bueno, y espérate, porque hay una más, pero esta está hecha más para rollo tanque top, ¿vale? Por ejemplo, para Garen está muy bien. Un Garen defensivo llevaría la garra inmortal, ¿vale? Sigamos. Bueno, vamos a darle a todo esto. Bueno, en esta yo he elegido la de fuente de vida, que hace que reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. O sea, es la W. Y los campeones aliados que ataquen a los enemigos marcados se curarán 5 más 1% de tu vida máxima a lo largo de 2 segundos. ¿Por qué he cogido esta? Tampoco es que sea una habilidad de la hostia. En parte sí, porque, bueno, los que tú das a un enemigo con la W y los demás, o con la ulti y los demás se curan, ¿vale? Los que pegan a ese enemigo. No está mal. Y es que esta, la de demoler, está hecha para darle, para romper torres, ¿vale? Es la de cargas un poderoso ataque contra una torre a lo largo de 4 segundos, etc, etc. Este le va muy bien, por ejemplo, a Nasus, ¿vale? Pero es que siendo support y encima Rakan, pues no lo veo, ¿vale? No lo veo. Veo muchísimo mejor el de Fuente de Vida. Y el de Inquebrantable, tras lanzar un hechizo invocador, obtienes zona de CIA, resistencia a la ralentización durante un breve periodo de tiempo. No está mal tampoco esta, pero sinceramente veo mucho mejor el de Fuente de Vida. Por el simple hecho de que obtienes, vale, tenacidad y resistencia mágica. Para que no sepa qué es lo de la tenacidad, es la resistencia contra la ralentización. Así que me hace gracia que ponga tenacidad y resistencia a la ralentización. Pero bueno, total, que veo muchísimo mejor la de fuente de vida, ¿vale? Además, con Rakan es súper fácil meterte sin que te ralenticen y esas mierdas, ¿vale? Es bastante fácil, así que. Por lo que bueno, veo más fiable fuente de vida. Vas a ir ahora con estas tres. Vale, esta piel de hierro, concha, espejo y condicionamiento. Esta está orientada para un equipo contra un equipo AD, ¿vale? Esta está orientada contra un equipo AP. Y esta está orientada para ambos, ¿vale? Porque esto te da armadura y resistencia mágica. Esta es también mejor para mid-game, ¿vale? Porque ves, pasado 10 minutos obtienes 8 de armadura y más 8 de resistencia mágica. Además, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. Esta es lo que te os he dicho para contra APs. Obtiene un 5% de resistencia mágica, las curaciones incluidas las consumibles, o sea, si las potis y demás. Aumenta tu resistencia mágica un 5% temporalmente. Está bastante bien porque aguantas bastante contra APs. Y esto hace lo mismo, pero te da armadura. También estas tres sí que dependen mucho del equipo contra el que te toque, ¿vale? Yo aconsejo casi siempre la de condicionamiento, porque el equipo suele ser siempre el mid AP, el top tanque, el jungla a lo mejor AD o AP y demás, ¿vale? Yo os aconsejo condicionamiento, ¿vale?
Aún así, lo dicho, si todo el equipo nos ha pasado a todos más de una vez, de tocarnos todo el equipo AD, sobre todo, más que todo el equipo AP. Así que si nos tocan todo AD y demás, pues piel de hierro es mejor incluso, diría yo, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que vale, durante los 10 primeros minutos no, pero es que pasado 10 minutos ya obtienes más armadura y más resistencia mágica que si te pillases estos dos, ¿vale? Así que eso, yo siempre diría condicionamiento, sinceramente, personalmente yo prefiero esto, pero bueno, eso como lo veáis vosotros. Vamos a ir ahora con esta. Yepi Bella Revitalizar. Las curaciones y los escudos son un 5% más potentes y aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida. Esta es que a Rakan le va perfectamente porque ya sabéis que Rakan tiene dos escudos. Luego tiene la Q, que también cura. Y es que es muchísimo... de estas tres es la mejor. ¿Por qué? Porque sobre crecimiento lo que hacía era obtienes permanentemente un 0,2% de vida máxima por cada 8 monstruos o súbitos enemigos que mueran cerca de ti. Esto no está mal, pero es que Rakan no es que necesite mucha vida, ¿vale? Porque, como os dije antes, Rakan es perfecto para meterse y salir. Ya está, es que le es muy fácil meterse en todo el embolado y salir rápidamente, ¿vale? Tiene además dos desplazamientos, tiene dos es, así que es muy fácil. Por lo que más vida tampoco es que necesitemos, ¿vale? Y luego esto es, tras recibir daño de un campeón enemigo, te curas un 4% de la vida que te falte, más 6 a lo largo de 10 segundos. Esta está muy bien, por ejemplo, como para personajes como Garen, a lo mejor, que junto con su pasiva va fenomenal. Esto conjunto con su pasiva va increíblemente bien. Y lo dicho, veo muchísimo mejor revitalizar. Esta está más orientada a personajes support, ¿vale? Que tengan escudos y demás, que ayuden al equipo en general. Y por eso mismo esta, en mi opinión, es la mejor de estas tres, ¿vale? Vamos a ir ahora con la secundaria. Me he pillado Dominación, ¿vale? Sobre mucha gente dice, joder, Dominación. Esta también Inspirar, ¿vale? Que es, está más orientado a los supports y demás. Pero es que esta va fenomenal, porque para empezar tenemos Impacto Repentino, ¿vale? Que lo que hace es que después de salir del sigilo, después de algún deslizamiento, o sea, de la E, saltos, teletransportación o teletransportación instantánea, infligir daño a un campeón, te otorga un 10% de letalidad y 8 de penetración mágica durante 5 segundos. Parece una tontería, pero esto con Rakan la verdad es que va fenomenal, ¿vale? Porque pensad que Rakan con la W también es más que nada por eso, ¿vale? Porque entre la W y la E te metes en medio del equipo enemigo y les haces un poquito más de daño. Así que parece una tontería, pero no está nada mal, porque también es penetración mágica, ¿vale? Y letalidad, que letalidad lo que daba era 60% de penetración de armadura y luego 40% de penetración de... Está Dark ahí, a ver si me lo dices, que no me acuerdo muy bien. Sé que era 60% de penetración de armadura y luego 40% de penetración de ambos, ¿puede ser? O era algo extraño ahí. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, total, que le va fenomenal, ¿vale? Impacto repetido. Y luego Cazador Ingenioso, que lo que hace es obtienes un 10% de reducción de enfriamiento de las activas de objetos. Eso, todo, esta habilidad le va muy bien a los supports. Ya sabéis que se suelen pillar mucho, casi todos los supports, lo del Solari. O incluso también lo de Redención. Son dos objetos que se suele pillar casi todo support. Y más si es un support que lo que hace es ayudar al equipo con escudos y curaciones y demás. Y un 6% adicional por acumulaciones de cazarrecompensa, talismanes incluidos. El primer asesinato o asistencia de cada campeón enemigo otorga una acumulación de cazarrecompensa. Así que lo dicho, esta le va muy bien, pero muy 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 bien a Rakan, porque siempre con Rakan te pillas o Solari o Redención, o las dos incluso. Así que lo dicho... Mira el color por el superchat, ¿qué dices? Bueno, total, que eso. Que... yo estas son las que me he pillado con Rakan, son las que... mejor veo, ¿vale? Así que bueno, dejadme en la caja de comentarios qué opináis vosotros sobre esta página de runas. Y a ver qué me dice este. Tú atento ahí. Así que cabrón. Es que mira el chat del streaming y he dicho hostias. Así que eso, chicos, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Y vuelvo a repetir, dejadme en la caja de comentarios si os ha gustado esta página de runas o si cambiaréis alguna cosa, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que todos estamos un poco perdidos con esto de las runas. Lo he estado mirando bastante a fondo. Antes me he hecho muchas guías de estas, ¿vale? Aún así, bueno, decirme si veis que algo puede ir mejor, ¿vale? Otra cosa puede ir mejor. Y pues nada, chavales,